Hola mis niños y niñas, bienvenidos a la clase número 2. El día de hoy en Identidad y Autonomía vamos a reforzar lo que es nuestra identidad sexual, que como niños y niñas tenemos características que nos diferencian, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a reforzar eso el día de hoy también de la mano con la escritura de nuestro nombre, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si antes vamos a cantar una canción que ya la aprendimos hace mucho, pero la vamos a recordar porque de seguro no se acuerdan? Así que atentos. Voy a dibujar mi cuerpo, la cabeza es lo primero, un bracito a cada lado y en las manos 5 dedos, de a poquito voy bajando y a las piernas llegué. ¿Piernas? Voy a hacer dos zapatillas porque adentro están los nuevamente nuestra identidad sexual. Muy bien, podemos fijarnos que tanto las niñas como los niños tienen cabello en su cabeza, ¿verdad? También en nuestra carita, cada uno tiene 2 ojitos. Muy bien, ¿qué más, chicos? Tenemos 2 orejas. Muy bien, también tenemos una nariz, como decía la canción, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en nuestra cara? Una boca, ¿verdad? Tanto el niño como la niña tienen una boca. Muy bien. ¿Será que los dos tienen brazos? Sí, ¿verdad? Los dos tienen brazos. Muy bien. ¿Qué más decía la canción? Que tenemos piernas. Muy bien, tenemos piernas. Pero hasta ahí todo está igual. ¿Y qué será lo que nos diferencia del niño y de la niña? Recuerden, chicos. A ver, que los niños tienen pene. Muy bien, los niños tienen pene. Ustedes, mis niños, ustedes tienen pene. Eso los identifica sexualmente de las niñas, porque las niñas no tienen pene. Las niñas tienen vagina. Muy bien. Entonces, recordemos, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Esa es nuestra identidad sexual, ¿verdad? Los niños pertenecen al género masculino y las niñas pertenecen al género femenino. Muy bien. Cada uno identificado con su identidad sexual. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Como ya recordamos cada una de esas características físicas de nuestro cuerpo, vamos a identificarnos con cada uno de estos 2 amiguitos que están aquí. Mírenme. ¿Será que yo tengo 2 orejas? Claro que las tengo, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo sé que esta es un niño y esta es una niña? Pues ya lo dijimos, por nuestra identidad sexual, ¿verdad? Las niñas tienen vagina, muy bien, y lucen su cabello más largo que los niños. Y también me puedo identificar por la vestimenta, la ropa, también eso aprendimos, ¿verdad? Recuerden, chicos, ¿verdad? Muy bien, ¿los niños utilizarán lacitos en su cabeza? No, ¿verdad? No usan adornos en el cabello los niños, no. A excepción de la gorra, que la gorra la pueden usar tanto los niños como las niñas. Pero lazos, diademas, vinchas, moños, ¿usan los niños? No, ¿verdad? Solo las niñas. Muy bien. Entonces, yo me identifico como una niña, ¿verdad? Como una niña. Entonces, voy a colorear esta niña tan hermosa que está aquí, la voy a colorear porque es muy parecida a mí físicamente. Muy bien, entonces la voy a colorear. Muy bien, y si tú eres niño, te identificas sexualmente como un niño, entonces lo vas a colorear muy bonito, ya saben, sin salirse de la línea, pinten bien, bonito, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos a colorear, sí? Muy bien, mis niños y niñas, y aquí ya tengo ya coloreada la tarea, ¿verdad? La primera orden de la tarea, aquí está. Ya he coloreado aquí a la niña porque me identifico con ella, ¿verdad? Muy bien, por el cabello largo,
Muy bien, por su vestimenta y también por su identidad sexual. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cuál es la segunda orden? ¿Cuál es la segunda tarea de todo esto? A ver, aquí hay unos cuadritos. Voy a leer acá, dice, colorea la imagen que te identifica, ya lo hicimos, y escribe las letras de tu nombre en cada casillero, chicos. Ya sabemos escribir nuestro nombre, ¿verdad? Ya hemos avanzado mucho, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a escribir, ¿verdad? Y si no lo sabemos hacer todavía, vamos a repasar antes, ejercitar mucho en una hojita. Ejercitamos antes de realizar esta tarea cada uno de los trazos de nuestro nombre para poderlo hacer mucho mejor, ¿sí? Bien, entonces, en cada casillero yo voy a escribir una letra de mi nombre empezando por el principio, ¿verdad? Primero recuerdo cuál es mi nombre. Yo sé que tú tienes un nombre bonito, que si me lo cantas, me lo aprendo rapidito. Mi nombre es Lidia. Entonces voy a escribir mi nombre aquí. Chicos, no se salten los cuadros, empiecen desde el primero, así su nombre sea corto, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a contar cuántas letras tiene nuestro nombre. Así es. Muy bien, empezamos. Voy a escribir mi nombre aquí. Una línea recta, vertical. Luego una línea horizontal. Luego hago otra línea vertical. Una línea vertical. Un puntito porque va con la letra I, con la vocal I que ya la hemos aprendido. Muy bien, ahora voy a hacer una línea vertical muy alta, muy larga. Y luego una bolita. He aprendido las formas que son los círculos, ¿verdad? Ahí está. Y voy a hacer nuevamente otra vocal I que ya la sé escribir. Y por último escribo la vocal A, una bolita. Y le hago un bracito, no puede faltar. Muy bien, ahí está. Entonces, así ya he terminado de escribir mi nombre ahí. ¿Lo pueden ver? Muy bien. Ahora voy a contar las letras de mi nombre. ¿Cuántas letras tiene mi nombre? Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Hay 5 letras en mi nombre. Entonces voy a escribir. No lo voy a escribir porque todavía no podemos escribir el número 5, aunque yo sé algunos que se han adelantado ahí ya están aprendiendo a escribir mucho más rápido. Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Muy bien, entonces, ¿cuántas letras tiene mi nombre? 5. Y así ustedes tienen que escribir su nombre aquí y van a contar cuántas letras tiene su nombre, ¿ya? Muy bien. Y eso les voy a preguntar en una de las actividades de refuerzo. Así que mucha atención. Ya saben, chicos. A colorear según su identidad sexual, ¿verdad? Y luego escriben su nombre, una letra en cada casillero. Y luego me cuentan en un audio cuántas letras tiene su nombre, ¿sí? La evidencia, no se olviden.